음악 regla de tres compuesta es cuando intervienen más de dos magnitudes chicos acá puntos importantes para resolver problemas que involucran la relación que existe entre dos a más magnitudes ya se establece la relación de proporcionalidad entre las magnitudes. Vas a identificar si es magnitud inversamente proporcional o directamente proporcional. Luego de eso vas a reemplazar los valores correspondientes de la pregunta. Vamos a chicos acá establecer la proporcionalidad de vamos a ver si aquí en el, el inciso 1: obreros con obra, obreros con día son inversamente proporcional o directamente proporcional. Relacionemos entonces esa proporcionalidad. Obreros con obra, viene a ser chicos directamente proporcional. ¿ya? Obreros con días, viene a ser inversamente proporcional. Acá, obreros con días, ya dijimos que es inversamente proporcional. Obreros con eficiencia, viene a ser inversamente proporcional. Pero acá tenemos obreros con días. Ya dijimos que es inversamente proporcional. Obreros con dificultad. Viene a ser directamente proporcional. Por acá, 4. Obrera, obra con días. ¿Por qué obra con días es directamente proporcional, chicos? ¿Ah? A más obras va a ser, pues, en más días. Si uno es más, el otro, si el otro también va a ser más. Y eso es directamente proporcional. Mal obra con eficiencia viene a ser directamente proporcional. Por acá tenemos un resumen, chicos, ya un resumen de todo: obreros directamente proporcional a la obra y obreros inversamente proporcional al día. Y es un resumen, ¿no? Bien. Eh, vamos entonces con esos con esas relaciones, ya. Vamos a relacionar magnitudes y se tendrá qué cosa vamos a tener Mira, chicos si tú tienes que obreros es directamente proporcional a obra entonces vas a dividir obreros entre obra lo dividimos ahí está obrero entre obra y esta división va a ser igual a una constante de proporcionalidad ya qué sucede cuando cuando es obreros inversamente proporcional a días obreros vas a multiplicar por días ah pues multiplicas acá chicos ya Vamos a tener obreros multiplicado por días. Muy bien. ¿Qué sucede cuando tenemos obreros directamente proporcional con dificultad? Vas a dividir obreros entre dificultad, ¿sí o no? Ahí está, dividimos entonces obreros entre dificultad. Obrero va arriba, dificultad va abajo. Y dificultad multiplica obra, ya por lógica. ¿Qué más tenemos? A ver, porque acá tenemos obra directamente proporcional a eficiencia. Entonces, eficiencia va a dividir a obra, o obra divide eh, entre eficiencia, ¿ya? Entonces, obra que tenemos abajo, entonces eficiencia tiene que ir arriba. Ahí está. Es directamente proporcional, por lo tanto, ambos valores se van a dividir. Finalmente tenemos por acá horas diarias directamente proporcional a obra. Se van a dividir horas diarias entre obra. Como obra está abajo, entonces horas diarias por lógica va a ir arriba. Para que ambos se dividen. Ahí está, pues. Horas diarias entre horas, se dividen, ¿ves? Ok, y esto de acá va, siempre va a ser igual a una constante de proporcionalidad. Chicos, tener en cuenta esto de acá, ¿ya? Esta relación, tener en cuenta para, para resolver problemas de regla de tres compuesta. Recuérdate esto de acá. Bien, chicos, por acá tenemos el método práctico, un trucazo para resolver problemas que involucran eh, regla de tres compuesta, ¿ya? Bien, el trucazo consiste, chicos, vamos a separar, ¿ya? Vamos a separar magnitudes. Por lado izquierdo, magnitudes a favor y por lado por lado derecho, magnitudes en contra. Ojito, separarse en dos grupos, ¿ya? Muy bien, por acá vamos a tener, chicos, magnitud 1, magnitud 2, magnitud 3, magnitud 4. Por acá vamos a completar magnitud 5, magnitud 6. Puede haber más magnitudes, ¿ya? Pero vamos a separar en dos grupos. Muy bien. ¿Quiénes van a ser magnitudes a favor para yo poder resolver problemas de regla de tres compuesta? Ojito acá. Los magnitudes que van a estar siempre a favor van a ser obrero, guías, eficiencia, horas diarias y entre otros. Generalmente, o casi siempre chicos, los magnitudes que van a estar en contra para yo poder resolver cualquier ejercicio de regla de tres compuesta, generalmente, en este grupito en contra, solo van a estar Dos o hasta máximo tres. ¿Y quiénes son? Te presento. Obra, dificultad o también dureza. Obra o dificultad. Solo eso van a estar magnitudes en contra. Cualquier otra magnitud va a estar acá. Acá va a estar obra, dificultad y dureza. Generalmente. En cambio. En magnitud a favor van a estar todos otros magnitudes. Ese es el trucazo, separar en dos grupos. Bien chicos, trabajando en clase. 1. Tres hombres trabajando ocho horas diarias durante doce días han hecho 24 metros de un trabajo. ¿Cuántos hombres se necesitan? Para hacer 32 metros de trabajo en 4 días, trabajando 6 horas diarias. Chicos, el primer paso, identificar magnitudes. ¿Cuáles son las magnitudes que están, vamos a identificar? Hombres, horas diarias, días, trabajo. Hombres es ob obreros. Y trabajo pues, es obra. Recuerda eso. El siguiente paso, chicos. Va a ser separar esas dos magnitudes utilizando el trucazo. ¿Cuál es el trucazo? Separar magnitudes en dos grupos: magnitud a favor y magnitud en contra. Y tú sabes, chicos, cuál es el magnitud que está en contra. Ya te dije el trucazo. Siempre en magnitud en contra va a ir trabajo o obra. Es lo mismo. Y los demás magnitudes van a ir acá: en magnitud a favor. Muy bien. Por acá tenemos entonces, chicos, los magnitudes a favor, que están hombres, horas diarias y días. Hombres es obreros. Y magnitud en contra, pues, el trabajo, obra. Por acá pongo otra. Y ahora simplemente, chicos, vamos a completar los datos. ¿Ya? Los datos. Como así, mira acá. Dice. Tres hombres, ahí está tres hombres. ¿Ya? ¿Qué más? Trabajando ocho horas diarias. Ahí está, ocho horas diarias. Durante 12 días, ahí está, 12 días, ya, han hecho 24 metros de un trabajo. Ah, por acá es 24 metros de un trabajo. En forma vertical, también vamos a completar acá. ¿Cuántos hombres se necesitan? No sabemos cuántos hombres. Acá está la incógnita X. Para hacer 32 metros de un trabajo. 32 metros. Era 24. Ahora dice 32 metros de un trabajo. ¿Ya? En cuatro días. Por acá es cuatro días. ¿Dónde está días? Por acá. Cuatro días. ¿Ya? Trabajando seis horas diarias. Por acá, seis horas diarias. ¡Oh, qué interesante! Mírale, chicos, ya hemos hecho el trucazo. Magnitudes a favor y magnitudes a contra. Luego, ¿qué vas a hacer? Sencillo. Simplemente lo vas a multiplicar. ¿Cómo así, profe? Mírale. Ahí. Multiplicas 3 por 8, por 12. Y cuando acá hay. Eh, la línea de separación, ya del trucazo, que por este lado está en magnitud a favor y por este lado está en magnitud en contra, se cruza. Primero va en línea de frente, multiplicas en de frente y luego cruzas. Y de la misma manera vas a hacer también con el otro grupo. Multiplicas en línea, acá encuentras la línea de separación y lo cruzas. Y luego simplemente multiplicas, chicos. 3 por 8 por x. 32, va a ser igual a X por 6 por 4 por 24 ¿Cómo nos va a quedar? Nos va a quedar de la siguiente manera Y ahí está multiplicando X por 6 por 4 por 24 Es igual A 3 por 8 por 12 por 32 Acá está Y luego ya pues chicos, X aquí va a ser igual Multiplicas, ¿no? 3 por 8 por 12 por 32 Luego lo divides entre este número Entre la multiplicación de este número Finalmente el valor de X va a ser 16 Problema 2. Si 40 hombres realizan 3 quintos de una obra en 15 días, ¿en cuántos días harán toda la obra 10 obreros? El primer paso, chicos, identificar qué magnitudes están involucrados en este problema. ¿Cuáles son? Fácil, hombres, obreros, ¿qué más? Obra y días. Ahora chicos el trucazo, vamos al trucazo. Magnitudes a favor y magnitudes en contra. Ya sabes qué cosas en contra. En favor quién están, hombres y días. Por acá está, chicos, hombres y días en favor. Y quiénes están en contra, pues simplemente está obra. Ya, muy bien. Entonces identificando chicos, magnitudes a favor. Money dudes en contra. En contra, generalmente está trabajo, obra, dureza. Eso está en contra. En cambio, en favor van a estar horas diarias, hombres, obreros, guías, eficiencia, entre otros. Ok. Ahora, chicos, simplemente tenemos que completar datos. 40 hombres, me dice. Ahí está, pongo 40 hombres. Realizan tres quintos de una obra. Ah, la obra dice es tres quintos. Ahí está, tres quintos. Tal como está. ¿Qué me dice? En 15 días trabaja. Haga 15 días. Ponemos por ahí 15 días. Muy bien. ¿Qué dice? En cuántos días. Ah, no sé en cuántos días. Acá está la incógnita X. ¿Ya? Harán toda la obra. Ah, si acá es tres quintos. Para completar toda la obra, ¿cuánto me falta? Recuerde que la obra es 1, ¿ah? 3 quintos. ¿Más cuánto me va a dar igual a 1? 2 quintos, pues chicos. 2 quintos. Falta hacer la obra 2 quintos. ¿Ya? 10 obreros me dice. ¿Dónde pongo este 10 obreros? Acá. Ya, chicos, ya está. Ahora simplemente tienes que multiplicar de frente para abajo. Cruzado. Ahí está. De frente para abajo. ¿Ya? Así ve. De frente para abajo. De frente para arriba. En esta línea de separación le cruzas. Luego multiplicas 10 por x por 3 quintos. Ahí está, mira, vez, chicos. 10 por x por 3. Este 5 divide a todos. Oh, finalmente queda así. Va a ser igual a 40 por 15 por 2. Ahí está. Entre este 5. Y este 5 divide a todos. Entre 5. Muy bien, chicos, acá, ¿quiénes se van a ir? Este 5 con este 5 simplificando se me van. Chao. ¿Qué te va a quedar? Te queda 10 por x por 3. 10 por x por 3. Igual 40 por 15 por 2. 40 por 15 por 2. Este 5 con este 5. Chao. Chicos, acá hallando x va a ser igual a 40 por 15 por 2 entre 30. Porque 10 por 3 es 30. Este 30 pasa dividiendo al otro lado. Y ya tú sabes resolver esto. Finalmente x cuándo sale? 40.